Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, sede espiritual de nuestra diócesis y relicario de nuestra Jesucristo. Saludamos en primer lugar a nuestro hijo, al que agradecemos su presencia en esta celebración, a los presbíteros y diáconos, a las autoridades que dotados de una estatuto con los que sus miembros se comprometían a ser testigos de la fe y agentes de la caridad. Muestra de su compromiso son los testamentos encontrados en los que se solicitaba ser acompañados en el cielo y dotar parte de los que se incluían los datos funerarios para los voluntarios que no disponían de medios económicos. Un numeroso grupo de devotos de la Virgen ya estarían promoviendo el culto a la Virgen de la Cabeza en que su allegado, estimulando la cooperación y el sufrimiento con el objetivo último de ayudar al pueblo y manifestar públicamente su fe, participando a la encuentro que se realizaba tanto en su sede de Jaén como en el santuario de Sierra Morena. Condenaremos a muerte y comunión ignominiosa, pues, según dice, Dios nos salvará. Palabra de Dios. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó:
¿De qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo alzó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Permanecer de pie para recibir la bendición por el Evangelio. Saludo a mi hermano a don Juan Jesús, párroco de la Merced y consejero de la cofradía de Nuestra Señora de la Santísima Virgen de la Cabeza de aquí de la ciudad de Jaén, presidente de la cofradía, querido Tomás. Saludo a ti y a toda tu junta directiva y a toda la cofradía. Y os felicito porque no todos los días se cumplen 400 años, conservéis muy bien. Pues felicidades, y verdaderamente es un acontecimiento glorioso. Muchísimas felicidades. Quisiera saludar también al presidente de la agrupación de cofradías, a don Francisco, un saludo. Y mi saludo especial, agradecimiento por su presencia, al presidente de la Hermandad Madrid y Andújar, don Manuel José. Muchísimas gracias. Saludo también a todas las cofradías que estéis aquí presentes. La CELI pues ha presentado al inicio de la celebración y que habéis venido de muchos sitios. Es una alegría que compartéis con vosotros pues este momento que es, como bien sabemos los cristianos, de dar gracias al Señor por todo lo que hemos recibido. Quisiera saludar también a la cofradía de la Buena Muerte, que tiene su sede aquí en la Catedral. Hermanos todos, devotos de la Santísima Virgen de la Cabeza, nos reunimos en esta Eucaristía para celebrar con profundo agradecimiento el 400 aniversario de la fundación de la cofradía de la Virgen de la Cabeza en nuestra ciudad de Jaén. Este aniversario no solo es un reflejo de la devoción constante de nuestra ciudad hacia la Morenita, sino también un testimonio de fe y tradición que ha perdurado durante tantos siglos. Esta cofradía de Jaén fue fundada en el año 1624, en un momento histórico marcado por la creciente devoción hacia la Virgen de la Cabeza en toda la provincia. Desde su creación ha sido un pilar fundamental en la vida religiosa de la ciudad, promoviendo no solo el culto mariano, sino también valores de hermandad y servicio a la ciudadanía. A lo largo de todos estos siglos, la cofradía ha acompañado a generaciones de fieles, manteniendo viva la llama de la devoción mariana a través de sus actos litúrgicos y de la tradicional romería en el mes de abril, que sigue a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Thank you.
gloriosa quiso salvar al género humano con el fruto bendito del seno de la Virgen María, os colme de sus bendiciones. Amén. Que os acompañe siempre la protección de la Virgen María, por quien habéis recibido al autor de la vida. Amén. Y a todos vosotros, reunidos hoy para celebrar con devoción este aniversario de la fundación de la cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza, la Santísima Virgen de la Cabeza, en nuestra ciudad de Jaén, el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Gracias a los pastoreros,
que se venda todo lo que vale. La Santísima Virgen de la Cristina, en su peregrinar por la calle de nuestra ciudad. Gracias a todos los ancianos de vosotros, los que hoy nos acompañan en este feliz aniversario. ¡Viva la Virgen de la Cristina! ¡Viva su divino! ¡Viva la Cofradía de Cristo! ¡Viva la Cofradía de Cristo! ¡Viva la Virgen de la Cristina! Y para finalizar, como dice de mi pueblo, les agradezco su presentación. Que quedaba a hacer entrega por Sebastián de un recuerdo de esta FMS. Thank you.